de las Naciones Unidas, 24 de octubre. El día 24 de octubre de 1945 entra en vigor la Carta de las Naciones Unidas. Con este documento firmado el 25 de junio del mismo año por 51 países, poco tiempo antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, se pone de manifiesto la iniciativa de reunirse varios países con el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar la cooperación para dar solución a problemas globales y dar la posibilidad de reunir y armonizar las acciones de los diferentes países firmantes. México es uno de los países fundadores. Así, nace la Organización de las Naciones Unidas, el mayor órgano a nivel mundial que existe, el cual busca garantizar los derechos y la paz internacional, la protección de los derechos humanos y la cooperación entre naciones en temas económicos, sociales, humanitarios y culturales. Asimismo, ayuda a promover el desarrollo sostenible y a distribuir la ayuda humanitaria que un país requiere de manera urgente en situaciones de desastres naturales y de guerra. Detenernos a pensar en esta fecha nos ayuda a hacer conciencia qué tan importante es tomar acuerdos entre todos los habitantes que vivimos en este planeta llamado Tierra. Tomar acuerdos para contar con un medio ambiente sostenible, para hacernos conciencia de los alcances de una guerra y para, en general, hacer de este planeta un mejor espacio donde habitar. Gobierno de México.